Bienvenidos una vez más al canal Ayer y Hoy. Nuevamente nos encontramos para recorrer la carrera de los actores que nos deslumbraron a través de la pantalla. Antes de comenzar les recuerdo que pueden suscribirse al canal, comentar, darle like al video y compartirlo con sus amigos para que no se lo pierdan. También pueden apoyar al canal mediante PayPal o Patreon. Hoy los invito a recorrer la carrera de los protagonistas de Bonanza. Bonanza es una icónica serie de televisión estadounidense del género western, que se emitió por primera vez el 12 de septiembre de 1959 y finalizó el 16 de enero de 1973. La trama sigue las aventuras de la familia Cartwright, liderada por Van Cartwright, Lorne Green, un viudo que vive en el rancho La Ponderosa junto a sus tres hijos, Adam, Pernell Roberts, Oz, Dan Blocker, y el pequeño Joe, Michael Landon. Cada hijo proviene de una esposa diferente de Ben, lo que agrega matices a la dinámica familiar. La serie explora temas de justicia, lealtad, valores familiares y la vida en el salvaje oeste, a menudo mezclando acción con dilemas morales. Fue notable por abordar temas sociales como el racismo, la pobreza y los derechos de los indígenas, algo poco común en los programas de la época. Con un total de 14 temporadas y 431 episodios, Bonanza se convirtió en una de las series más longevas y populares de la televisión, estableciéndose como un clásico del western y de la televisión en general. Así que los invito a subirnos a nuestros caballos, ponernos un pañuelo tapándonos la cara y vayamos a La Ponderosa a robar ganado. Perdón, a ver el video. Lorne Hammond Green tenía 44 años e interpretaba a Van Cartwright. Era hijo de inmigrantes ruso-judíos. Comenzó a actuar mientras asistía a la Universidad de Queen en Kingston, donde también adquirió el arte de la locución con el Radio Workshop del Gremio Dramático Universitario y con la estación radial del campus. Siguió la carrera de ingeniería química, pero antes de graduarse consiguió trabajo como locutor radial para la Canadian Broadcasting Corporation, CBC. Fue asignado como principal lector de noticias en la CBC National News y recibió el sobrenombre de La Voz de Canadá. Trabajó en teatro hasta mediados de la década del 50. En televisión hizo apariciones en series como Alfred Hitchcock Presenta, en 1956. Protagoniza 26 capítulos de Marineros de la Fortuna, de 1955 a 1958. Y un capítulo en Bronco, en 1959, entre otros títulos. En cine debutó con una participación en El Cáliz de Plata, de 1954. Aquí lo vemos en escena junto al protagonista, Paul Newman. En la misma película se puede ver a Michael Keith, quien apareció en El Zorro como Salvador Quintana. Peyton Place, en 1957. Y Fugitivo, en 1958. Aquí lo vemos junto a Linda Cristal. En 1959 encarna a Van Cartwright, su papel más recordado, en la serie Bonanza, durante 430 episodios de 1959 a 1973. Mientras seguía apareciendo en películas como De Golpe en Golpe, en 1961, con Jared Lewis, haciendo un cameo como Ben Cartwright. El Arnés, en 1971. Terremoto, en 1974. Galáctica, astronave de combate, en 1978, donde también aparece Dirk Benedict, quien interpretó a Faz en la serie Los Magníficos. Tiempo de Milagros, en 1980. Vasectomía, un asunto delicado, en 1986. Y su último trabajo, la película El Álamo, 13 días hacia la gloria, en 1987. Mientras hacía Bonanza, aparecía en series como dos capítulos en Cheyenne, en 1960. La risa de Rowan y Martin, en 1969. 12 episodios de la serie Grief, entre 1973 y 1974. 12 episodios de la miniserie Raíces, en 1977. 21 capítulos en Battlestar Galáctica entre 1978 y 1979. 10 capítulos en Galáctica 1980, en 1980. Una pequeñísima participación en un episodio de la serie Escuadrón de Policía, en 1982. 3 episodios de El Crucero del Amor, entre 1979 y 1982. 20 episodios en Clave Roja, entre 1981 y 1982.
y un capítulo de Camino al Cielo, en 1985, entre otros títulos llegando a 94 créditos laborales. Obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En mayo de 2006, Greene llegó a ser el primero de los cuatro artistas en ser honrado por el Correo Canadiense para plasmar su imagen en una estampilla. Se casó dos veces. Primero con Rita Hans desde 1938 hasta 1960, cuando se divorciaron y tuvieron dos hijos. Y luego con Nancy Deal, desde 1961 hasta la muerte del actor. Juntos tuvieron una hija. Lorne Greene falleció en 1987 a los 72 años por complicaciones de una neumonía. Pernell Roberts tenía 31 años e interpretó a Adam Cartwright. El actor y cantante nacido en California estaba fascinado por la actuación, así que se dedicó al teatro poco a poco mientras terminaba la universidad. Se alistó en 1946 y sirvió durante dos años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tocaba la tuba y la trompa en la Marine Corps Band. A partir de 1949 comenzó a actuar en teatro de forma profesional. En televisión apareció en series como Trackdown, en 1958, compartiendo un capítulo con Gianovello, a quien vimos en El Zorro como el señor Greco. Un episodio en Beer Liviers, en 1958. Y Northwest Passage, también en 1958, entre otros trabajos más. En cine debutó en Deseos bajo los Olmos, en 1958 con Sofía Loren y Anthony Perkins. Allí vemos a estas dos actrices que vimos en El Zorro, Jean Wells, que hizo de Carlota, y Rebecca Wells, quien interpretó a Mónica, la que seduce al hijo de Salvio el Herrero. Y Pasto de Sangre, en 1958 con Glenn Ford, y donde vemos a Leslie Nielsen, quien protagonizó La Pistola Desnuda. De 1959 a 1967 participa en 202 episodios de Bonanza, interpretando a Adam Cartwright. Siguió haciendo apariciones en series como Un Paso al Más Allá, en 1959. Dos capítulos en La Ley del Revólver, uno en 1957 y otro en 1967. La Chica de Cipoll, en 1966. Hawái 5-0, en 1971. Cuatro capítulos en Misión Imposible, de 1967 a 1973. Las Calles de San Francisco, en 1977. Protagoniza 151 capítulos de Hombres de Blanco, de 1979 a 1986. Y dos episodios de Diagnóstico Muerte, uno en 1994 y el último en 1997, lo que resultó ser su última aparición en series de TV. En cine lo pudimos ver en De Golpe en Golpe, en 1961 con Jerry Lewis, haciendo un cameo de su personaje en Bonanza. El Arma Silenciosa, en 1969. La película colombiana Paco, en 1975. Hot Rod, en 1979. Forajido, en 1987. Y Downer, en 1990, logrando 106 créditos laborales. La militancia antirracista de Pernell Roberts lo llevó a criticar muchos de los temas que se abordaban en la serie Bonanza, calificándolos como racistas, sexistas y violentos. Exigió cambios en el contenido, pero no siempre fueron bien recibidos. La serie coincidió con la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, liderada por figuras como Martin Luther King, y Roberts participó activamente en estas protestas, lo que no fue bien visto por algunos seguidores del programa. Roberts consideraba que la serie trataba temas como la segregación racial, la desigualdad económica y la discriminación de género de manera superficial. En un episodio de 1963, su personaje Adam organizó una protesta contra un albergue segregacionista, lo que provocó que el patrocinador de la serie, Chevrolet, recibiera quejas del público. Aunque Bonanza era un éxito y se le ofreció un contrato por 5 años más, Roberts decidió abandonar la serie. La NBC intentó retenerlo, sugiriendo que su personaje se casara y apareciera de forma esporádica. Roberts propuso que su prometida fuera interpretada por una actriz negra, pero el papel fue otorgado a Kathy Brown, cuya actuación no fue bien recibida. Tras esto, su personaje fue eliminado, y aunque los productores dejaron abierta la posibilidad de su regreso, Roberts abandonó la serie tras la séptima temporada y nunca volvió. En 1981 participó de la Batalla de las Estrellas, organizada por la cadena CBS, donde las estrellas de la cadena competían en diferentes pruebas. Estuvo casado 4 veces. Primero con Darrell Lillian Murray,
de 1951 a 1959, con quien tuvo un hijo que murió en un accidente automovilístico en 1989. Luego se casó con Judith Anna Sirka de 1962 a 1971. Con Karen Ack de 1972 a 1996 y con Eleanor Creswell Hanna de 1999 hasta que el actor falleció. Pernell Roberts estaba retirado de la actuación desde 2001 y falleció en 2010 a los 81 años por un cáncer de páncreas. Hasta su muerte, Roberts seguía comprometido con la defensa de las minorías. Dan Blocker tenía 31 años e interpretó a Huss Cartwright. Acudió al Texas Military Institute y después se graduó en el Sul Ross State Teachers College en Alpine, Texas, donde consiguió un máster en artes dramáticas. Dan tuvo diversos trabajos, como profesor, actor y artista de rodeo. También trabajó como guardia de seguridad de bar mientras era estudiante, gracias a su gran corpulencia, ya que medía 1,91 m. Trabajó en teatro hasta mediados de los años 50 cuando comenzó a aparecer en series como Sargento Preston, en 1957. Cuentos de Wells Fargo, también en 1957. Richard Damon, detective privado, en 1958. Dos episodios en Cheyenne, en 1958. Una aparición en El Zorro, en 1958. Y 15 capítulos de Cimarrón serie entre 1958 y 1959. En cine lo pudimos ver en algunos títulos como La Mujer de las Medias Negras, en 1957, donde también aparece John Danner, quien apareció en El Zorro como el visitador. Gunside Ridge, en 1957. Y Los Jóvenes Cautivos, en 1959, entre otros títulos. Ese mismo año interpreta a Huss Cartwright en 415 episodios de la serie Bonanza de 1959 a 1972. Su carrera en TV siguió con apariciones en series como El Rebelde, en 1959. En 1970 aparece una vez en el programa de televisión La Risa de Rowan y Martin, donde participó en varios sketches y lo mismo hizo en otro programa llamado La Hora de la Comedia de Tim Conway, entre otros títulos. En cine también hizo apariciones como el cameo de su personaje en 1961, en la película De Golpe en Golpe, con Jerry Lewis. La Dama en Cemento, en 1968 con Frank Sinatra y Raquel Welch. Los Torcidos Vaqueros del Condado de Calico, en 1970, donde podemos ver a Jack Elam quien interpretó a Gómez en la serie El Zorro. Y Swing Out, Sweet Land, en 1970, sumando 44 trabajos mientras seguía en Bonanza. Dan sirvió en el ejército de los Estados Unidos en la Guerra de Corea. Luego de la guerra se casó con su esposa Dorothea Parker con quien tuvo 4 hijos, uno de ellos es actor y lo vimos unos minutos en Poltergeist. Era seguidor de la Iglesia Metodista Libre y partidario del Partido Demócrata. Blocker desarraigó a su familia a finales de los años 60, trasladándose a Europa, pues estaba en contra de la guerra de Vietnam. Dan Blocker falleció en 1972 a los 43 años a raíz de una trombosis pulmonar secundario a una intervención rutinaria de la vesícula biliar. Michael Landon tenía 23 años y encarnaba a Joe Cartwright. El actor, escritor, productor y director estadounidense protagonizó 3 exitosas series de televisión en la cadena de NBC. El pequeño Eugene, su nombre real, no tuvo una infancia feliz, ya que su madre era muy abusiva, tanto de sus hijos como de su esposo. En su juventud Eugene fue atleta y se especializó en lanzamiento de jabalina, disciplina gracias a la que ganó una beca en la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. La carrera de Eugene parecía encaminada hacia el deporte, hasta que una lesión dictaminó el final de sus días en la UCLA. Sin embargo, esta lesión fue la responsable del acercamiento del joven al arte de la interpretación y, luego de algunos intentos, Eugene Horowitz se convirtió en Michael Landon. Debutó en la televisión, con una pequeña aparición en la serie Luke and the Tenderfoot, en 1955. Luego apareció en 2 capítulos en Las aventuras de Jim Bowie, en 1956. 2 episodios en 1957 de Policía Estatal. En uno de ellos se puede ver a Charles Stevens, quien hizo de Josafat en El Zorro. 3 capítulos de Cuentos de Wells Fargo, en 1957. Y 2 capítulos de Trackdown, en 1958 entre muchos títulos más. En la pantalla grande se lo pudo ver en un cortometraje llamado Pelea por el Título, en 1957. También se lo vio en Yo fui un hombre lobo, también en 1957, película protagonizada por él.
Allí también podemos ver a Gaw Williams, quien hizo de Diego de la Vega en El Zorro. Y La Escuela del Vicio, en 1958, entre otros títulos. En 1959 participa de la serie Bonanza interpretando a Joe Cartwright en 430 capítulos hasta 1973. Es el primer éxito por el que es recordado. Siguió en muy pocas series. Apareció en un episodio en Honey Staccato, en 1959. Una participación en el programa La Risa de Rowan y Martin, en 1967. 186 episodios de su segundo éxito, La Familia Ingalls, de 1974 a 1983. Y su tercer éxito, Camino al Cielo, 111 episodios de 1984 a 1989. En el cine se lo vio también en De Golpe en Golpe, con Jerry Lewis en 1961. Swing Out, Sweet Land, en 1970. Amor sin Fronteras, en 1983. Las películas que le dan fin a la serie de La Familia Ingalls: La Pequeña Casa de la Pradera, Mirar hacia el Ayer, en 1983, y El Último Adiós, en 1984. Donde Van a Morir las Palomas, en 1990. Y su último trabajo, A Nosotros, en 1991, película que daba pie a una serie del mismo nombre pero que no se filmó por la muerte de Landon, llegando a 57 trabajos acreditados. Michael se casó 3 veces y tuvo 9 hijos. Se casó con Dori Lavi Fraser de 1956 y se divorció en 1962. Michael adoptó al hijo que ya tenía Dodie y adoptó uno más. Luego se casó con Marjorie Lenno de 1963 a 1980. Adoptó a la hija de ella y tuvieron 4 hijos. En 1983 se casó con Cindy Clarico y tuvieron 2 hijos más. Fumador y bebedor durante años, Michael Landon falleció en 1991 a los 54 años por un cáncer de páncreas. Victor St. John tenía 44 años e interpretó a Hub Sen. Su nombre real era Sen Yu Chang. Nació en Estados Unidos pero sus padres eran chinos. Es graduado de la Universidad de California. Comenzó en cine participando en películas como Charlie Chan en Honolulu, en 1938. Charlie Chan en El Viaje de la Muerte, en 1940. Traición del Este, en 1945. Y Zorros del Espacio, en 1958, con Robert Mitchum, entre una treintena de títulos más. En series hizo participaciones en Las Aventuras de Superman, en 1953. Walter Frant, en 1954. El Llanero Solitario, en 1956. Y Flecha Rota, en 1958, entre otros trabajos. En 1959 interpreta a Hobson en 108 episodios de Bonanza, de 1959 a 1973. Mientras tanto, su carrera televisiva sumaba títulos como El Hombre del Rifle, en 1961. 2 capítulos del Superagente 86, entre 1968 y 1970. 7 episodios de Kung Fu, entre 1972 y 1974. Y La Familia McCann, en 1979, entre otros títulos. Luego de Bonanza no hizo mucho cine. Podemos destacar El Pony Rojo, en 1973, donde también participó Jackie Lamb, quien hizo de Gómez en El Zorro. Y El Zafiro Azul, en 1980. Allí vemos a Peter Mamacos, quien fue Enrique Fuentes en El Zorro. Fue la última vez que se vio en pantalla. Poco se sabe de su vida, solo que estaba casado y su esposa se llamaba Li Jing Wong. El actor, que dirigía un pequeño negocio de cerámica china por correo, estaba creando artículos de barro y curando los artículos con un horno, y murió de envenenamiento por gas natural debido a una fuga no detectada. Victor Jung murió en su casa de North Hollywood en 1980 a la edad de 65 años. El elogio en su funeral estuvo a cargo del también actor de Bonanza, Pronell Roberts, quien además pagó los gastos del funeral. Mitch Vogel tenía 12 años e interpretó a Jimmy Hunter Cartwright. No hay muchos detalles sobre el pasado y el presente del actor. Debutó en un capítulo de la serie Dundee y los Kulane, en 1967. En 1968 participa en Bonanza, apareciendo en 48 capítulos entre 1968 y 1973 como Jimmy Cartwright. Luego siguió en televisión con series como Ironside, en 1970. Petrocelli, en 1975.
dos episodios en La familia Ingalls, uno en 1974 y otro en 1975. Y La Mujer Maravilla, en 1978. En cine participó de Los Tuyos, Los Míos y Los Nuestros, en 1968, con Lucy Ball. Amenaza en la Montaña, en 1970, donde también vemos a Richard Anderson, quien fue Ricardo del Campo en El Zorro. Nacida Inocente, en 1974, con Linda Blair. Y Desvío de Texas, en 1978, entre otros títulos, sumando 33 créditos en su haber. En 1978, Vogel dejó el mundo del espectáculo, formó una banda de rock y se mudó a Pittsburgh. Se casó con Christine Gillis en 1985 y tienen dos hijas. Vogel vive en el sur de California y ha pasado tiempo dirigiendo y apareciendo en obras de teatro de la iglesia, además de cantar en una banda. Mitch Vogel tiene hoy 68 años. David Kennedy tenía 29 años y personificó a Candy Canary. El actor de cine, teatro y televisión, era graduado del Conservatorio de Música de la Universidad de Cincinnati. Actuó como extremo tanto en ataque como en defensa en el equipo de fútbol de la escuela secundaria Massillon, Washington. Fue elegido por los Broncos de Denver en el draft inaugural de la Liga de Fútbol Americana, AFL, de 1960. En lugar de firmar con los Broncos, optó por dirigirse a la ciudad de Nueva York para convertirse en actor. Debutó en televisión con 27 episodios en Ted and Place entre 1965 y 1966. Y dos capítulos en La Ley del Revólver en 1967. En cine debutó en Hombre, con Paul Newman, en 1967. Y siguió con La Masacre del Día de San Valentín, en 1967 también. Ese mismo año se integra a Bonanza, interpretando a Candy Canary durante 90 capítulos de 1967 hasta 1973. Su carrera televisiva siguió con participaciones en series como El FBI, en 1971. Kung Fu, en 1973. Tocado por un ángel, en 2001. Y 1322 episodios en Todos mis hijos, de 1983 a 2013. Luego de Bonanza no trabajó mucho en cine. Podemos verlo en Incidente en una calle oscura, en 1973. Tesoro de tiburones, en 1975. Y Honey Nube de Fuego, también en 1975. Esta fue su última película llegando a un total de 35 créditos laborales. Kennedy estuvo casado con la actriz Maureen Maloney, con quien tuvo un hijo, Chris, y una hija, Kate. Más allá de que padecía de Alzheimer, David Kennedy murió de causas naturales en 2015 a la edad de 77 años. Espero que hayan disfrutado del video. Recuerden suscribirse, compartir el video, comentar y hasta pueden dejar un like gratis. Además pueden apoyar el canal por varios medios. Si hacen algo de eso les van a pasar cosas buenas. Un señor compartió el video con 5 amigos y al otro día le aumentaron el sueldo en el trabajo. Buenísimo señor que compartió el video. Lo quiero mucho. Bueno, me despido y les mando un abrazo enorme a todos. Hasta la próxima.